Muy buenas. Hoy vamos a estar hablando sobre masculinidades y principalmente cómo las masculinidades y las identidades masculinas se van construyendo en cada uno de nosotros y cuál es el impacto que estas masculinidades tienen en nuestras vidas. Cuando hablamos de masculinidades e identidad de género, todos los seres humanos tenemos una identidad única. Cada uno de ustedes tiene una identidad que está conformada no solo por aspectos biológicos de ser hombre y ser mujer, sino de construcciones sociales de lo masculino y lo femenino. Pero estas identidades también nos afectan en relación a la edad. No es lo mismo nuestra identidad cuando éramos adolescentes que ahora que ya somos adultos. O tampoco es lo mismo la identidad de una persona de zona rural o de zona urbana, o la identidad de de determinadas profesiones. Estas identidades se van construyendo socialmente y nos van determinando relaciones de poder, nos van determinando cuál es la posición que tenemos cada uno de nosotros dentro de dentro de la comunidad y dentro de la sociedad en general. Y nos van enseñando qué tan importantes o qué tantos privilegios y relaciones de poder vamos a tener. En el caso de los hombres, se habla de que vivimos en en un sistema patriarcal. ¿Qué significa un sistema patriarcal? Es un sistema que nos va enseñando a los hombres de que los hombres vamos a tener una serie de privilegios en relación a las mujeres, pero también nos enseña que vamos a tener una serie de relaciones de poder en relación a aspectos etarios, a condiciones económicas, a diversidad sexual, a discapacidad y otros factores sociales en nuestras vidas. Este sistema patriarcal se va construyendo por medio de lo que se llaman instituciones patriarcales. ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones patriarcales? Enseñar a cómo debemos de sentir, pensar y actuar los hombres y cómo deben de sentir, pensar y actuar las mujeres. Pero dentro del colectivo de hombres también nos enseñan a cómo deben sentir, pensar y actuar los jóvenes, los adultos mayores, los niños, los hombres gays, los hombres heterosexuales, los hombres con discapacidad, los hombres sin discapacidad, etcétera, etcétera. Y nos lo va enseñando con una serie de instituciones patriarcales. Las instituciones patriarcales van a ser fundamentales porque son las que van a influir para que cada uno de nosotros crea que ese comportamiento o esa posición que tenemos en la sociedad es natural. Vamos a tomar algunos ejemplos. Una de esas instituciones patriarcales que es fundamental es creer de que biológicamente somos superiores unos seres humanos a otros. Cuando los españoles llegaron a América, discutieron 100 años si los indígenas tenían alma o no. ¿Cuál era el objetivo de discutir si tenían alma o no? Durante esos 100 años, la población indígena de América Latina y de América en general fue expropiada de su cultura, fue expropiada de sus recursos y fue casi esclavizada. ¿Y cuál era su fundamento? Que no, biológicamente los europeos eran superiores a los americanos. Esta posición realmente continúa en nuestras sociedades, ya que todavía tenemos sociedades europeocentristas que se cree todavía que el venir de Europa es ser superior a los pueblos indígenas o originarios de América Latina. Estos elementos e instituciones biológicas no solo se han dado en relación al color de la piel, sino que también se han dado en relación a la edad. Cuando vamos a hablar de adultos mayores y empezamos a descalificar a los hombres adultos mayores que tengan más de 65 años, porque consideramos que ya empezaron a perder una serie de calidades físicas y emocionales, pero no valoramos todos los factores que a través de los años vamos adquiriendo, como es la sabiduría. En el caso de los hombres y las mujeres, también se han dado una serie de teorías que hacen creer a los hombres que somos superiores que las mujeres. Por ejemplo, Darwin decía que los cerebros de las mujeres eran más pequeños que de los hombres, y entonces las mujeres eran eternamente primitivas, eran infantiles y menos espirituales, y para Darwin eran muy materiales. Posteriormente a Darwin, nos vamos a encontrar con otras teorías, como de Sigmund Baron Cohen, que nos habla de que el cerebro masculino y el cerebro femenino son diferentes. El hemisferio derecho es sobre la inteligencia emocional y el hemisferio izquierdo sobre la inteligencia racional.
Según estos autores, los hombres tenemos más desarrollada la inteligencia racional que la inteligencia emocional. Y por lo tanto somos mucho más racionales que las mujeres y las mujeres son mucho más emocionales, afectando de esta manera la forma en que ellas toman decisiones. Estos argumentos dizque científicos lo que vienen es a justificar estas desigualdades entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, y entre adultos y adultos mayores, o entre personas con discapacidad o personas sin discapacidad. La biología es muy importante porque uno no puede modificar aspectos biológicos. Entonces, si uno nace indígena, es muy difícil pasarse a no ser indígena. El ejemplo más importante es el caso de Michael Jackson, que trató todos los esfuerzos para tratar de evitar o esconder su origen afrodescendiente. Otro elemento, otra institución patriarcal que es fundamental es la religión. En todas las religiones se han utilizado argumentos sexistas o discriminatorios para hacer creer que hay una población superior a otra población. Por ejemplo, en el Viejo Testamento es donde vamos a encontrarnos la mayor cantidad de textos relacionados con la discriminación. En esos textos vamos a encontrar que, por ejemplo, la población con discapacidad no podía estar cerca de Dios porque eran personas defectuosas y por lo tanto no podían estar cerca de Dios. Eso las ponía en una situación de desventaja religiosamente. Pero la población LGTBI también, según el Viejo Testamento, debe de morir igual que la población gay. En relación a las mujeres, hay varios textos que hacen referencia a que son inmundas por tener la menstruación, pero me voy a permitir leer el Deuteronomio 21, 11, 14, que dice: Y si vieras entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio. Y se quedará en tu casa, llorará a su padre y a su madre en un mes entero, y después podrás llegar a ella. Si analizamos detenidamente este Deuteronomio 21, 11, 14, en general las mujeres pueden ser raptadas, pueden ser violadas, y luego van a sufrir el síndrome de Estocolmo y van a amar a su raptor y a su agresor. Es una justificación de la violencia sexual. Pero no solo en el ámbito religioso. Se han dado argumentos para hacernos creer que los hombres y las mujeres somos diferentes en el sentido de la igualdad, sino que también los pensadores patriarcales, filósofos, han dicho cosas terribles en relación a la mujer. Voy a poner nada más un ejemplo de lo que creía Aristóteles de la mujer y San Pablo. Aristóteles decía que la mujer puede decirse que es un hombre inferior. La naturaleza solo hace mujeres cuando uno puede hacer hombres. Y San Pablo decía que no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio. Estos argumentos sexistas se van a dar en varios filósofos como Ortega y Gasset o Rousseau, que era el padre de la igualdad. Pero si nos tomamos en cuenta otra institución patriarcal como es la publicidad, vamos a encontrar un montón de anuncios comerciales donde claramente refuerzan la división sexual del trabajo. ¿Qué significa la división sexual del trabajo? Que los hombres hacen unas tareas y las mujeres hacen otras tareas, supuestamente relacionadas con sus características biológicas. A las mujeres se les asigna la parte reproductiva y a los hombres se les asigna la parte productiva. Los hombres son los que van a estar en el espacio público, las mujeres en el espacio privado y los hombres van a producir, van a ser proveedores, por mientras que las mujeres todo su trabajo doméstico lo van a realizar dizque por amor. Esta situación evidentemente pone en una clara desventaja a las mujeres sobre los hombres. Y es parte de las estructuras sociales sobre el que descansa el tema del sistema patriarcal y las instituciones patriarcales. Un último ejemplo que quiero evidenciar es el ejemplo del lenguaje. Vean que en el lenguaje español tenemos femenino y masculino.
cuando vamos a hacer un análisis de lo femenino y lo masculino, en general lo masculino tiene una ideología y lo femenino tiene una otra ideología. Voy a poner un ejemplo, músico y música. Vean que en el ejemplo de músico y música, el músico es claro que es la persona que se dedica a la música. Pero en música, cuando una mujer es música, ahí hay una confusión en relación a la música como una manifestación artística. Esto nos lleva entonces a ver que hay profesiones, ligado a la división sexual del trabajo, masculinas y profesiones que son femeninas. Inclusive el lenguaje hace jerarquizaciones. No es lo mismo ser un chef que ser una cocinera, porque lo masculino siempre va a estar sobredimensionado y lo femenino va a estar minimizado. Por ejemplo, en relación a la palabra hombre, cuando hacemos el estudio en el diccionario de la Real Academia Española en relación a los hombres, se da una serie de definiciones muy interesantes que nos reflejan la discriminación que el lenguaje también genera. Por ejemplo, el hombre es un ser animado racional, varón o mujer. Vean que a veces sí, a veces no, las mujeres están dentro de la palabra hombre. Entonces, cuando hablamos de la Declaración Universal de Derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre, ahí sí entraban las mujeres. Aunque en la Revolución Francesa, cuando se llamaba Declaración de los Derechos del Hombre, las mujeres no estaban incluidas en esa declaración. Una segunda acepción es ser humano del sexo masculino. O sea, ahí ya está excluyendo totalmente a las mujeres de la terminología de hombre. Luego, en una tercera acepción, es varón que ha llegado a la edad adulta. O sea, los niños, hombres, no son hombres, según la tercera acepción. La cuarta acepción dice que el hombre es el hombre europeo. O sea, todos los que nos están viendo en el video, para la cuarta acepción de la Real Academia, no son hombres. Individuo que tiene cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor, la firmeza, es decir, todo un hombre. Esta es la quinta acepción y que tiene relaciones directas con la homofobia que el sistema patriarcal establece. Es muy importante tener en claro entonces que los comportamientos y los patrones culturales no son biológicos, sino que son construidos socialmente. La parte biológica, que es lo que se llama sexo, son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. No se puede negar que los hombres y las mujeres hormonalmente y nuestro aparato reproductivo son diferentes. Pero los comportamientos, los relacionamientos sociales son construcciones sociales. Y aquí pues quisiera hablar un poco sobre algunos indicadores que nos demuestran que los hombres y las mujeres, los impactos que tienen en hombres y mujeres, esta construcción social de lo masculino y lo femenino. Me interesa que hablemos un poquitico sobre la salud. Cada uno de ustedes, al ser hombre, está impactado por estas estadísticas que les voy a mencionar y quisiera que las analicemos cada uno de nosotros. Resulta que en la población nacional, aproximadamente el 50.5 de los nacimientos son de hombres, con un 49.5 de mujeres. Cuando se le pregunta a los genetistas especializados en el tema, nos dice que el embrión XY es menos fuerte que el XX. Por eso la naturaleza genera que nazcan más hombres que mujeres, para que en el camino probablemente van a haber más muertes de niños varones que de niñas mujeres, que son más fuertes en general. Pero a medida que vamos desarrollándonos, vamos dando cuenta que hay una serie de factores externos que afectan, que son directamente consecuencia de ejercer una mala masculinidad o una masculinidad tóxica o violatoria de derechos humanos. Cuando hablamos de masculinidades tóxicas o violatorias de derechos humanos, son aquellas que generan discriminación y violencia contra las mujeres, pero también aquellas que generan discriminación y violencia contra otros hombres o contra sí mismos. Aquí me voy a detener un poquitico al tema de la violencia contra sí mismos. Nosotros los hombres tenemos una esperanza de vida en Costa Rica, por ejemplo, de 79 años.
las mujeres tienen una esperanza de vida de 81. Vean que estamos hablando de 2 años, casi 3 años de diferencia. En Costa Rica, la diferencia entre hombres y mujeres no es tan alta como en otros países, donde puede elevarse casi a 5 años la diferencia en la esperanza de vida de las mujeres en relación a los hombres. Pero ¿cuál es la razón de por qué los hombres vivimos menos que las mujeres? ¿Y cuál es la relación de esta consecuencia en relación a la masculinidad? Y nos vamos a encontrar con algunos datos importantes que las instituciones de salud han recopilado. Por ejemplo, en la defunciones por cáncer de pulmón hay una gran brecha entre hombres y mujeres. Los hombres mueren en un 68.2% de los muertos, de las personas muertas por cáncer de pulmón son hombres, 68.2, y las mujeres un 31.8. ¿Por qué es que los hombres mueren más de cáncer de pulmón que las mujeres? Porque los hombres son más adictos al fumado que las mujeres. A pesar de eso, las mujeres han venido creciendo, porque la publicidad ha empezado a cambiar los patrones culturales de la feminidad en relación al fumado. Y en los hombres han siempre reforzado que un hombre que fuma es un hombre masculino. Pero también lo vamos a encontrar en cáncer gástrico. Los hombres mueren. Porcentualmente el 61.5 de las muertes de cáncer gástrico son hombres en relación a 38.5 de las mujeres. Esto también nos puede demostrar que los hombres tenemos un menor cuidado de nuestra salud. Consumimos alimentos no sanos y tampoco acudimos al médico, a chequeos médicos para estar chequeando nuestra salud. El estrés es otro de los factores fundamentales que también influyen en este tipo de cánceres que hemos estado hablando, pero también influyen muchísimo en los suicidios. Imagínense que el 86% de las personas que se suicidan son hombres en relación a un 13% de mujeres. Esto nos viene a reafirmar que los hombres no estamos manejando correctamente el estrés y no estamos manejando correctamente nuestra masculinidad. Igualmente, los datos en relación a homicidios o femicidios son totalmente relevantes en relación a que los hombres no es que tengamos el gen de la violencia, sino que no sabemos manejar los actos de violencia y no sabemos manejar correctamente nuestros controles de ira. El 88% de los homicidios y femicidios del país son de hombres, en contraste de un 12% en relación a las mujeres. Seguimos con los datos. 82.2 de las defunciones por accidentes de tránsito son de hombres, 17.8 son de mujeres. Y ahí vamos a seguir encontrando una serie de causas de cómo los hombres no cuidamos nuestro cuerpo y no cuidamos nuestra salud por creernos invencibles y creer que por nuestras masculinidades vamos a seguir siendo invencibles o superhombres. En los egresos hospitalarios por fracturas, 60.6 es de hombres, 39.4 de mujeres. En alcoholismo, egresos hospitalarios por dependencias del alcohol. Este realmente es una tragedia para nuestro país. 85.3 de los egresos hospitalarios por alcoholismo es de hombres, por mientras que las mujeres es un 14.7. En VIH los datos son parecidos, 84% a 16% para las mujeres. Definitivamente nosotros estamos ejerciendo una violencia contra nosotros mismos con estas masculinidades tóxicas y violatorias de los derechos humanos, donde los hombres tenemos que aprender a comportarnos y a tener comportamientos y actitudes acordes a una masculinidad respetuosa de derechos humanos. Tenemos que saber manejar el estrés, tenemos que saber manejar la ira, tenemos que saber manejar las relaciones afectivas y tenemos que saber que no somos invencibles, que tenemos que chequearnos en nuestra salud. Pero otro dato que es muy importante es la violencia. Resulta que hicimos todo un análisis relacionado con la violencia en los estadios. La violencia en los estadios viene a
establecer una serie de datos que nos parecen fundamentales y muy importantes. Por ejemplo, el enfrentamiento con acontecimientos mortales en Centroamérica, entre los hinchas o las barras bravas hay 47% de estos enfrentamientos. Estos grupos, en vez de disfrutar el fútbol en forma sana, se vuelven en grupos muy violentos de disfrutar el fútbol en forma muy violenta. Luego tenemos un 18% con tercera hincha, no con la hincha contraria, y un 13% de represión policial en América Central. Igualmente, ¿dónde es que se dan los casos de violencia? Suceden los hechos violentos en general. El 27% en las intermediaciones del el estadio y el 25% en el estadio. El estadio se vuelve entonces un campo de batalla dentro de los actos de violencia que se generan dentro del fútbol. Y generalmente este tipo de violencia es entre hombres. La violencia generada por el fútbol, vamos a encontrar datos muy interesantes. Por ejemplo, en el campeonato de invierno se reportó una pelea entre las barras denominadas la Ultra y la 12 de Saprissa y Alajuela en el centro de la capital. Esta tarde dejó una persona herida y 130 personas detenidas. Los hechos, dice la noticia, sucedieron en la Avenida Segunda cuando ambos grupos se encontraron y cuando se dirigían a los respectivos estadios para ver los partidos de sus equipos. En el Mundial de Fútbol, otro dato que es muy interesante y es en los días en que jugaba Costa Rica, las llamadas por violencia doméstica durante los partidos se elevaron increíblemente. Por ejemplo, en el partido Costa Rica-Uruguay, el 911 recibió 388 llamadas por violencia doméstica. En Costa Rica-Italia, 335 llamadas. Y en Costa Rica-Grecia, 602 llamadas. Si hacemos un relacionamiento entre el número de llamadas y la importancia de que Costa Rica pasara a mejores posiciones dentro del mundial, hay un relacionamiento claro. Los hombres no estamos sabiendo cómo controlar ni la felicidad ni la ira en los partidos de fútbol. Y esto implica también un costo muy elevado para las fuerzas y autoridades policiales, porque en general en los partidos de final, la policía debe destinar una serie de oficiales para estar cuidando los estadios, que tiene un costo para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Igualmente, el estudio que hago referencia, que hizo la Fundación Justicia y Género, refleja altos consumos de alcohol. Durante el Mundial se elevó casi un 60% el consumo de alcohol durante este Mundial, e inclusive bares ubicados muy cercanos a la calle de la Amargura en San Pedro por la Universidad de Costa Rica, decían que los camiones remeseros llegaban hasta 3 veces por día para poder abastecer el consumo de licor. Vean que está también muy ligado el consumo de licor, y esto tiene también efectos en accidentes de tránsito. Durante y antes y después del partido de fútbol nos vamos a encontrar también con estadísticas muy elevadas de accidentes de tránsito y de muertes por conducir en forma temeraria y en forma alcoholizada. Esto también tiene efectos directos en cuanto a el ausentismo. Se ha comprobado que después de un partido de fútbol los hombres se ausentan al trabajo al día siguiente, con excusas como que se ha enfermado, que está mal del estómago, que está resfriado, pero en realidad es la resaca del partido de fútbol. Otro dato muy interesante es la tasa reproductiva. Resulta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos pudo observar cómo en el 2013 la tasa de nacimientos se incrementó con facilidad, lo cual cambia en el año en que se llevó a cabo el Mundial de Fútbol, en el 2014. Perdonen, voy a corregir. 2013 teníamos una tasa más baja. En el Mundial de Fútbol subió la tasa de natalidad.
Y cuando se les entrevistó a los aficionados, el 93% de las personas que fueron entrevistadas expresaron que preferían festejar los triunfos de sus equipos teniendo sexo. Es sabido que durante los mundiales toda la energía masculina se deposita en el fútbol y en el deseo sexual. Parece aumentar a disminuir a medida que el equipo gana o pierda. Además, la encuesta señala que casi el 40% de los consultados aseguró que prefiere ver los partidos de fútbol con su pareja o algo así, sin duda invita al festejo íntimo post partido. No sabemos si todas las expresiones sexuales son consentidas, puede ser que algunas de estas no sean consentidas. Lo que sí es evidente es que también el acoso sexual en los estadios y el acoso sexual callejero es muy naturalizado durante el fútbol. Por último, los accidentes laborales. 30% de los accidentes laborales son ocasionados o atribuidos al deporte, a cuando los hombres disfrutan de un partido de fútbol o jugando un partido de fútbol. Y el 30% cuando se ingieren bebidas alcohólicas y se realizan trabajos. En conclusión, yo creo que todos nosotros debemos de meditar cuáles son nuestros comportamientos, qué significa ser hombre. ¿Será ser hombre morir antes que las mujeres? ¿Será ser hombre que nos suicidemos? ¿Será ser hombre que tengamos más cánceres? ¿Será ser hombre los que tienen más accidentes o los que mueren en homicidios? ¿O será ser hombre los que luchan en los estadios dentro de las barras bravas? Todo esto es muy importante que todos lo reflexionemos. Anda un video que espero ustedes puedan observar sobre una consulta médica sobre el machismo. Tenemos que revisarnos si cada uno de nosotros tiene comportamientos machistas y qué tan afectados estamos para no caer en estas situaciones tan dramáticas, no solo para nosotros mismos, sino para otros hombres, sino para todas las mujeres y en general para toda la sociedad. Muchas gracias.